presidente municipal me ha instruido, como coordinador del gabinete, que estemos haciendo mesas de trabajo que iniciaremos este próximo miércoles cada mes, para que sean los propios funcionarios del gobierno municipal y su servidor quienes estemos atendiendo las demandas que ustedes tienen y demos seguimiento a los compromisos que se estén haciendo. No debemos de permitir que esa distancia física que se tiene entre la ciudad de Los Mochis y el Valle del Carrizo siga significando una distancia entre su gobierno, las acciones que debemos de tener. El nombre Valle del Carrizo pronto traspasó las fronteras de nuestro estado y cobró fama a nivel nacional por su gran nivel de productividad agrícola, generando cada año un porcentaje considerable de la producción de granos básicos para la alimentación del pueblo sinaloense. Hoy en día, los carricenses nos sentimos orgullosos de pertenecer a uno de los valles más hermosos del estado de Sinaloa, un valle próspero, gran impulsor del desarrollo agrícola en el estado y uno de los principales generadores de granos básicos que alimentan no solo a las familias sinaloenses, sino a todo el pueblo mexicano.